ambientado, sí, Igor. Americano, Igor. Con Cali, América, ¿no? Claro, el Cali también tiene opción. Claro. Arrancamos la mañana frío. Llegó pánico. Para... Arrancamos para... frío, hermano. Ah, llegó Felipe Loaiza. ¿Quién Loaiza? Venga, Felipe, hombre. Felipe Loaiza, eres tú. Llegó con la camisa de... Llegó Felipe Loaiza, vea. Felipe Loaiza, el revolucionario. Recibe a la Felipe que viene agitado. Recibe el bajo el Play 2. Ah, no, el Play 4. Es que la subidita tiene un cuento, ¿no? Ahí de Felipe. ¿Y dónde va? La subidita al tercer piso tiene un rollo. A Felipe Loaiza lo tengo yo bloqueado de todos lados. Es así, este es otro Felipe Loaiza. ¿No, el mismo? Varios ahí hasta un chef. Ah, sí. Felipe Loaiza es hincha de América, de esos bravos, ¿no? Estuvo por Panamá. ¿Estuviste por Panamá? ¿Cuál el micrófono? ¿Cómo sigue la salud, Felipe? La camiseta de Independiente de Avellaneda, los Diablos Rojos. Piña, acerca el microfonito, mi piñita. No, eso es la salud. Dejémoslo que tome vuelo. No, pues por el tema de salud. Claro, sí. Claro. El tema pulmonar. No te preocupes, que Piña llega acá, que hay que subirle el último escalón. Hay que cargarlo. Claro. Que con una pipa o cierra con Piña. ¿Cómo sigue la salud, Felipe? Pues estamos en exámenes médicos, estamos en recuperación. Terapias porque la hemoptisis continúa al reflejarse pues el esfuerzo físico eso no ha originado el mal sangrado, pero pues estamos dando es un luchador, le cuento, ¿no? Le han hecho una cantidad de pruebas y lucha y ya está. Sí, entonces ahí vamos y pues ahí apoyando a la América Independiente. No, muchas gracias. Ahí nos trajo dos detalles, nos trajo, vea. Sí, ahí les traje un desayunito chévere para ustedes el día de hoy, de Marta y el grupo que hemos creado para. Ellos crearon una banda. Ah, bueno. Pero este sí es el que me ha dado pan. Este man es el líder de la banda. Este no es el que me dio pan, este es el que me mandó unos videitos pornográficos. Una oiga, Esto es día de una clínica donde las enfermeras con todos los pacientes gato. ¿Ah? El rey de los stickers. La mejor fue la que le pasó ayer a Calceto. Calceto está en la casa, el petiso manda un video. Calceto abre el video y apenas lo abre. Tenía el Bluetooth pegado a los parlantes. Pues sí, te calcé. Yo me imagino el viejo corriendo a apagar el celular, mirándolo de rebajo. Pero lo peor es que cae en el mensaje cuando dices que a las 7 decretan toque de queda y era a las 7:42 de la noche. No, mencionemos a uno de los muchachos de la banda, Felipe. Un saludo para ellos, para todo el grupo como tal. Tenemos unos proyectos importantes, más que el grupo de fanáticos o de fans de ustedes. Somos alguien o un grupo que queremos hacer cosas diferentes. Tenemos una actividad pendiente el próximo 12 de diciembre con un ancianato aquí en la ciudad de Cali. Voy ahí. Un ancianato en la ciudad de Cali, es en el distrito Agua Blanca. Se llama Mística, Rosa Mística, queda en el barrio Comuneros 1. Y pues de los que muchachos que he querido vincular, ahí estamos, tenemos una página también. Pues queremos darle la invitación a ustedes para que nos acompañen. Bueno, con mucho gusto. De pronto un acompañamiento, una transmisión. Pues. Ahí miramos a ver con el gato cómo está. Si se trata de obra social, con mucho gusto. Sí, ahí estamos. Se trata de ayudar a la gente. Un saludo pues para los muchachos, ya que ellos pues en representación estoy aquí. Y pues nada, un abrazo para ustedes. Venimos a compartirles pues un desayuno ahí humildemente. Pues, y adicional a eso, el obsequio que queremos entregarle a ustedes para el tema de la homofiesta, para que la disfruten. Perfecto. ¿Qué gana América hoy, no? América gana hoy y ¿por qué no campeones? Bueno, Felipe, un abrazo, muchas gracias, muy gentil. Yo le pagué. Gracias, Felipe Loaiza. Gracias, hermano. Muchachos de la Homobanda. Yo me les salí del grupo porque estaban canzones. No, ya los disciplinamos. No más stickers. Si está aplicado, métame. No más stickers. Me defienden bastante. ¿Quién pinta hoy? ¿Ya tenemos las terras? ¿Todavía no? Ah, bueno, sí, las terras ya las teníamos. Piña las... ¡Va Murillo!